para esta temporada se vienen colores, la verdad, un poco inéditos, colores que hace muchos años que no vemos, sobre todo desde la década del 50, por ahí se usan los celestes, el verde agua, en general todos los pasteles, pero por sobre todas las cosas, una de las, digamos, para mí lo más importante de esta temporada va a ser que los marrones no se usan como otros años. O sea que lo moderno en síntesis son los colores translúcidos, claros, luminosos, con brillo, pero no demasiado marcados, o sea, puestos como un poco más por casualidad. Las tendencias para las mujeres, en realidad, se ven los cortos, se ven los cortos en Europa, se ven en los desfiles, se ven en las tapas de revistas. Por ejemplo, para nombrar una referente de la moda, ahora que usan corto en la Argentina, una es Catherine Fulop, pero en realidad, bueno, siempre uno rescata la moda del mundo, pero hay que personalizarla en cada mujer, ¿no? Los labiales que se van a usar, o sea, los labios vienen realmente con un color intenso. Entonces van a venir, por ejemplo, los colores fluo. Entonces vas a ver que muchas chicas usan los rosas, el fucsia, color coral. También se va a usar los brillos. O sea, que toda la paleta de los colores florales, tanto translúcidos como intensos y también fluo. Tendencia primavera-verano 2010 para hombres, hipercorto. El hombre se anima a usarlo corto, a darle luz al pelo y un poquito de juego de colores. El que dio el puntapié de lo que es tendencias este año puede ser Joaquín Furriel, ¿no? Para marcar un referente argentino de lo que se va a usar hoy en tendencias de hombres.